bienvenidos a mi canal y hoy os traigo un vídeo bastante entretenido. Voy a empezar corriendo porque si no nos pueden dar las uvas y todavía estoy aquí enseñando cosas. Os traigo un vídeo de compra semanal, que yo diría que a lo mejor para dos semanas, de Mercadona, porque no he traído carne, pero sí he comprado un poquito de pescado. Y voy a empezar ya y empiezo con los congelados. Bueno, voy a empezar enseñando primero lo que es el congelado y luego voy a seguir el orden de las cosas de lo que es de nevera, la verdura y por último voy a acabar con unas cuantas cosas de perfumería y droguería. Bueno, empiezo corriendo que lo meto en la nevera, que se me descongela. El salmón este que lo usamos bastante, voy a ir rapidito porque si no. El bacalao sin espinas, que me gusta mucho para ponerlo con tomate. Las gambas estas en crudo. Y por aquí tengo, a ver. Esta compra es pecadora. Nos solemos cuidar bastante, pero esta es desastrosa. La verdad que hemos picado bastante, ¿eh? En comida, basurilla. Los helados estos. Y voy a meterlo corriendo porque no sé, me descongela. Me voy a contar rápidamente una anécdota que me ha pasado hoy en el Mercadona. No vayáis, un consejo, no vayáis a comprar comiendo chicle. Porque madre mía, la máscara se me ha puesto de antifaz. Yo he entrado al Mercadona con mi carrito muy acampante y ahora resulta que ya claro, yo me empezaba a subirme la mascarilla para arriba. Pues, digo yo, ¿esto qué es? Claro, mascaba. Y me subía, mascaba y se me subía. Y al final la llevaba aquí, de antifaz, asfixiándome. Por no salir otra vez con el carrito, dejar la mascarilla, soltar mascarilla, quitarme el chicle, echar la papelera, he estado ahí y he hecho la compra, vamos, y menos mal que no veía, porque si llego a ver, madre mía lo que me traigo hasta las cajeras. Bueno, empiezo a toda pastilla, porque que si no, ya te digo, no terminamos, no terminamos. Bueno, empiezo con la verdurita, cogollos de lechuga, que al final siempre compraba canónigo, que a veces también lo compramos, espinacas para ponerla en la ensalada, pero lo que más me aguanta es esto. Bueno, os voy a dar un truco. Para la espinaca, toda la verdura que venga así envasada, os voy a dar un truco para que se conserve y os dure más tiempo. Sabéis que la verdura así, si la metéis tal cual en la nevera, empieza a salirle como un jugo, ¿no? Como un cardito, que es lo que hace que se le ponga la hoja así como deteriorada y se queda muy mal, ¿no? Como mal, no sé, como muy, muy pocha. Bueno, pues un truquito es coger una servilleta de papel, si tenéis rollo de cocina, mejor que una servilleta, porque la servilleta es más pequeñita. Un trozo de rollo de cocina, si eso lo cortáis doble, lo metéis dentro de la bolsa y ya está, y a la nevera. Ya me contaré. Tres melocotones, porque al final tengo también ahí bastante fruta y eso, y ya es lo que he comprado poquito. Las frambuesas estas, que nos encanta con los yogur griegos. Tres pimientos. El pepino holandés, que al final estaba bajado de precio, os pondré los precios por aquí. Una red de limones, que lo uso bastante para la ensalada, para el pescado. Un calabacín. Aguacates, que nos falta. Dos batatas para ponerla al horno. Tomate rosado. Naranjas. Ajos. Un manojito de espárrago para ponerlo salteado. Yo no suelo hervir los espárragos, yo los pongo o bien a la plancha o si no lo troceo y le echo sal gorda, pimienta y los tapo y así se ponen tiernecitos y para usarlo como queráis, en tortilla o salteado con otras verduras. Esto también estaba bajado de precio, que son las setas laminadas. ¿Qué más tengo por aquí? A ver, de la verdura creo que ya está. La verdura ya está. Voy a seguir ahora con lo de frío. Voy tan rápido porque a ver si no os digo, que tengo tantas cosas que se va a hacer el vídeo súper largo. La mozzarella que me encanta, la de Mercadona, tanto esta como la rallada para la pizza, esta me encanta porque la hago rodajita, la pongo con albahaca y el tomate rosado ese y aceite de oliva, está riquísimo. El hummus de aguacate,
que lo que solemos hacer también es o nos las untamos con las tostaditas o lo que hago un poquito más sano, a veces lo ponemos con los nachos, un fin de semana que digamos, venga, vamos a saltar las normas. Y que va, no hay norma. Lo que pasa es que siempre gusta cuidarse un poquito. Cuando no los pongo con los nachos y si no, pues los pongo con zanahoria, las troceo, las hago a tiritas y están riquísimos, la verdad. El rulo de cabra este que os dije, que el que más me gusta, lo he probado también en Lidl y en Aldi, el que más me gusta es el de Mercadona. El queso gorgonzola, que lo uso mucho para la pasta. O también muchas veces lo troceo y lo pongo para como aperitivo con un poquito de aceite de oliva y le pongo unos trocitos de nueces y está también riquísimo. La mozzarella esta tallada, una latita de anchoa, los yogur griego al natural, porque luego lo ponemos con la crema de cacahuete, que al final es lo que endulza, y o bien con la fruta, y no le echamos, no los compramos azucarados, pues lo mismo. También dos paquetitos de estos, bueno, que vienen unidos. Los hay otros que son un poquito de otra marca y los hay un poquito más gorditos, pero a mí me gustan estos pequeñitos porque los pongo, o hago una tortilla francesa y le pongo, bueno, una tortilla francesa de tres huevos y le pongo un recipiente de estos, o hago los guisantes con jamón, que nos encanta. Un caprichito también, no suelo comprar salchichas, pero estas me gustan bastante. La pongo con una gota de aceite para que se haga como la plancha. Por aquí tengo queso emmental, nos encanta el queso, compramos de mucha variedad. Este no lo he probado, el provolone de mercado no lo he probado, lo he comprado en Aldi y la verdad que me gusta mucho. No sé si en el vídeo de Aldi que os subí hace un par de semanas, que venía con el orégano, este viene sin nada, pero vamos, yo le pondré un poquito de tomate natural y orégano y lo pongo a la plancha. Seguro que está riquísimo también. El queso este de Burgo desnatado también me gusta mucho. Me gusta ponérmelo o en la ensalada o ponerle el membrillo, que me encanta. Luego, no sé si habéis probado estas hamburguesas, que tampoco no es precocinado, pero la verdad que están buenísimas. Las hay de... Estas son de berenjena, las hay también de calabaza y no sé si hay de otra verdura más, pero estas me encantan. Las de berenjena están riquísimas. Traen dos unidades y la verdad que está bastante bien para acompañarlo con una ensalada, para una cena. Me gusta mucho. Luego, el gazpacho andaluz, que nos encanta también. Bueno, nos encanta, no, me encanta, a mí que no le gusta, por eso lo compro para no ponerme a hacer gazpacho para mí sola. Y salmorejo, porque uno de estos brie también me lo suelo llevar para el trabajo, que hay días que como en el trabajo. Paso a las conservas y ya termino con la droguería. Pero bueno, que queda, que no os vayáis, que todavía queda, que queda. Cogeros la cervecita, que todavía queda aquí compro para rato. Bueno, esto que veis aquí es que lo he puesto antes, en esta parte que ya os lo he enseñado, y lo he puesto aquí para hacer el espacio de lo que viene ahora. Que es lo que ya habéis visto, vamos, las cosas del frío, el yogur, el embutido ese que he comprado, el queso rallado y lo demás. Bueno, seguimos. He comprado también atún, que nos gusta mucho al natural, porque ya lo dije en el otro vídeo, lo compramos al natural, aparte que un poquito más sano, si lo compra con aceite, total, luego... Es que le echa la ensalada aceite, entonces es lo mismo. Bueno, si lo comes solo no, pero si le vas a ponerlo en una ensalada, da igual que lo pongas en natural, porque ya te digo, le vas a agregar el aceite. Y este de Mercadona, la verdad que me gusta también mucho. He comprado también para hacer una receta de pasta con setas, que lleva un poquito de harina integral de trigo, también lo he comprado. He comprado también la maicena para otra receta. Sal gorda. Para el pescado al horno, la carne al horno. Aceitunas negras sin hueso, que a mí me encanta. A Miguel no le gusta, pero a mí me encanta. No le digo mucho a Miguel es mi pareja. Que le da corte salir, Bueno, algún día a ver si sale. Lentejas pardinas, que de vez en cuando también suelo hacer una lentejita, aunque sea ahora un poco más este tiempo de más calor, pero alguna vez. Hago ahora en este tiempo también lentejas o algún plato de comida caliente.
3 latas del tomate este triturado, que lo uso mucho para las pizzas también, o para el pisto. Una de garbanzos cocidos. No suelo comprar salsas, pero bueno, he comprado esta y la mayonesa, porque a veces me llevo al trabajo un sándwich vegetal y me gusta llevarme, y para no echarle ya la mayonesa desde aquí, desde casa, pues me llevo estas que son así individuales, y la verdad que me viene mejor. Vino blanco, porque para algunas recetas que llevan vino, la carne, etcétera, pues le suelo echar lo que es un brie de hecho, porque es que tengo también vino blanco en botella, pero si abro una botella se me queda ahí y ya la tengo que tirar, porque a lo mejor no uso ni la mitad, entonces prefiero comprarlo así. Salsa soja, que esto sí me gusta siempre tenerlo, porque para hacer, para echarle la pasta, para echarle, a veces le echo también una gotita al pescado, también para los el arroz así en guarnición, también me gusta mucho la soja esta. Una vez me equivoqué y me traje la dulce y lo tuve que tirar porque parecía un postre en vez de una comida. Tengo que leer que pongan la salada, porque hay varias y la que me gusta es esta. Bueno, la pasta esta integral de macarrones, que también me gusta mucho. El foie este de hacendado, que también está muy rico. También he comprado para hacer fajitas, para hacerlo con la verdurita y el pollo. Y he comprado las tortitas estas, que traen 6, la verdad que están muy bien. He comprado también, que a veces desayuno esto con el queso este blanco cota que os dije, o a veces también le pongo una lonchita de pavo cocido, braseado o algo de esto, con el aceite de oliva, y me gusta mucho. Los pepinillos estos pequeñitos, que lo uso mucho para la ensalada también, que esto me gusta a mí, para Miguel no, a él no le gusta este. El queso este para los nachos, la crema de cacahuete, tengo otra ahí, siempre la compramos, vamos, pero tenemos que tener dos, porque lo usa a diario Miguel. A ver, las especias que he comprado son estas, dos de ajo, que esto me gusta mucho echarle a la verdura, a la pechuga de pollo, al pescado, a veces le echo a la ensalada también, está riquísimo. Al arroz blanco también, y me he traído esta, que esta no la he probado, para el pescado. El pan de quinoa, que también lo uso mucho, para o bien la salteo. Esta ya viene cocida, o bien la sarteo o bien la pongo tipo ensalada en frío. Bueno, a ver, un paquetito de nachos. Este paquetito que es, creo que es novedad, que no me he podido resistir, lo he probado porque está riquísimo. Que son estas así de queso. Sabe a queso curado. Están buenísimas. Me he traído otro de este de quinoa. Porquerías varias para ver la tele. Chía, que también me gusta mucho, nos encanta mucho. Una botellita de aceite de oliva. Normalmente me traigo una garrafa de 5 litros de virgen extra, pero me he traído esta suelta por no sé por qué, por tenerla y porque no me falte de la garrafa, pero ya me quedaba menos de medio. ¿Qué más? Unos chicles de menta. Otra perdición, estas galletitas que no las he probado, que pone sin gluten y sin lactosa. Almendras al natural, que la usamos mucho también para echarle a los cuencos con el yogur griego. O a veces también, incluso, no sé, me le he hecho unas cuantas molidas para hacer alguna salsa o algo. Me gusta mucho también. Hecho que no le he probado esta galleta, que pone galletas bolacha, espirulina y chía. A ver qué tal. Una vez probé la base de pizza de espirulina y la verdad que me gustó bastante. Digo, bueno, a ver qué tal en galletitas. Se ve que son pequeñitas. Si alguna la habéis probado una de estas, me lo decís por comentarios. O las otras galletitas o esta, a ver qué tal. Esto tampoco lo he probado nunca, lo he traído hoy porque me ha llamado la atención, porque hay manzana, hay pomelo. Plátano me parece que también había, y la piña, la verdad que es que no la he probado nunca, así como viene, así como tipo seca, en natura. A ver qué tal. Bueno, y ya lo que tengo por aquí es droguería.
este paquete de pastillas para el lavavajillas, yo la verdad, a ver, hay otro que viene con todo, con el abrillantado y todo, pero a mí me va bien. Yo le he hecho el abrillantado, estoy acostumbrada que le he hecho el abrillantado fuera parte, digamos, que también lo compro de la marca de Dairy Plus de Mercadona, y la verdad que me va bien. Voy a poner esto por aquí, un rulito de esto de Puntomatic, que a veces lo uso para la ropa blanca, para sábanas y eso blanca, me gusta echarle una pastillita. Esta colonia de lavanda, que me gusta echarla para como bruma para la almohada, lo pongo en un tarrito de esto de spray, la verdad que huele muy bien, huele bastante a lavanda. Me gusta mucho, muy fresquita. Un paquete de crema de pasta dentífrica para dientes, que le he cogido esta de Herbal y esta de blanqueador, a ver qué tal. Un paquete de discos. Un paquetito de dos esponjas. Crema depiladora de esta. Depilatoria. Una bruma, que la verdad que está muy bien, porque ahora con este tiempo te la... Hacía por lo menos 2 o 3 meses que no la usaba, pero ahora la he vuelto otra vez a comprar. También para fijar un poco el maquillaje, me gusta mucho, refresca. Esta no la he probado, la crema está de mano, de aloe vera, a ver qué tal. Pero vamos, las de Mercadona normalmente son todas buenas. Está muy bien de precio, creo que salía un euro. Me he traído también esta loción reafirmante, que la hay de varias, la de aloe vera, la normal, también la he probado y es buenísima. Y son muy, no sé cómo explicaros, os la extendéis y no tenéis la sensación esa pegajosa de que lleváis la crema, y la verdad que está muy bien. El desodorante este de seda, que ya lo había usado yo anteriormente y me gusta también. El ambientador este de lavanda. Junto con estos dos también, ambientadores, que siempre los suelo comprar porque me gustan muchísimo y todo, cada vez que viene alguien a mi casa, una cuando está aquí viviendo en la casa lo nota que huele bien, pero si viene alguien de fuera es cuando te lo dices, cuando lo notan, y siempre me dicen, ¡ay, qué bien huele los baños! Y es que tengo una, puesto una de estas de mi casa. Esto me lo que no lo he enseñado ya, esto no lo he enseñado. Dos paquetes de cuchillas. Esta crema que me la he traído, que no sé qué tal será, yo usaba la de Sisbella, me parece que es. Esa no está mal, está bien. Luego una de antiedad, que es dorada el tapón, así grandote, esa también me ha gustado mucho. Y ahora voy a usar que esta es de noche. La voy a usar, a ver qué tal. Si alguien de vosotras la habéis usado, dejádmelo abajo en comentarios. Los paquetitos estos para envasar la carne o bocadillo, yo qué sé, meter algo en la nevera, que tenga el embutido o algo de esto, lo suelo usar mucho. Suelo usar este. Las pastillas estas, que yo antes las usaba, pero ya había un tiempo que ya hace años que no me acuerdo si las compraba en el Aldi. Y ahora las he vuelto otra vez a comprar. La verdad que está muy bien. De estas que se meten en la cisterna y echa el. Cada vez que tira de la cisterna sale de color, lo había en verde, con efecto lejía. La próxima vez voy a comprarla, porque estas son en limpia y colorean de azul. Y la otra es verde, que al tirar de la cisterna lleva lejía. Bueno, también me traigo este paquetito de... porque sale mucho mejor este que el fino. Esto lo uso yo para montones de cosas. Le doy a veces hasta a los muebles un poco y todo. Multiuso, a los zapatos, a todo lo que pillo. El paquetito este de servilletas. Y parece mentira, terminamos con los rollos. Y el total de la compra de hoy ha sido 150,27. Medio metro de ticket. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mi compra. Si habéis utilizado alguno de los productos, decídmelo en comentarios. Si me lo aconsejáis, si no. Porque hay muchos que de los que os he dicho que no lo he usado. Como la crema, lo que os he dicho de las galletitas estas, etcétera.
Y nada más, espero que todos estéis bien. Ya poquito a poco estamos saliendo. Estamos aquí en Málaga, estamos en la fase 2. A partir del lunes ya podemos, ya se puede ir a la playa. Los hoteles están encerrados hasta julio. Esperemos que este fin de semana pisemos el agüita de la playa. He visto en Instagram, que si no me seguís os lo dejo por aquí, he visto a muchas chicas que ya estáis en la playa, que habéis subido los stories. Y nada más, poquito a poco, esto yo creo que al final, entre todos, se puede. Dale a like si os ha gustado el vídeo. Os quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.